estoy intentando hacer merengue y no logro que la clara suba. ¿Y si descubrimos la ciencia que hay detrás de esta preparación? ¿Sabías que las claras de los huevos contienen grandes cantidades de agua y de proteínas? Cuando el huevo es fértil, permite el desarrollo normal del embrión. Por supuesto, los seres humanos hemos aprovechado estas características para elaborar cientos de preparaciones culinarias. Si estudiamos a profundidad el contenido de la clara, nos vamos a dar cuenta que la principal proteína se llama ovoalbúmina. ¿Les parece familiar este nombre? Claro, de allí viene el nombre científico que recibe la clara y se le conoce como albumen. Cuando agitamos las claras, se desnaturaliza la ovoalbúmina. ¿Qué quiere decir esto? Los enlaces que mantienen estable esa estructura tridimensional de la proteína se rompen. Esto permite a su vez que atrapen burbujas de aire y esto aumenta su volumen, formando de esta forma una espuma bastante estable y cremosa. ¿Cuál es el color del resultado? Muy bien, pero si cocino un huevo, ¿de qué color se torna la clara? No puede ser casualidad. En ambos casos, la proteína se ha desnaturalizado. Al perder esa estructura original, siempre se va a tornar de color blanco. Existen tantas recetas donde ocupamos las claras de los huevos que parecieran ser indispensables en la cocina. Pero existen personas con alergias y dietas veganas. ¿Cómo lo hace? Desde siempre se intentó reemplazar las claras de los huevos. Pero no fue sino hasta en el 2014 que se descubre el aquafaba. ¿Lo conocen? Es el agua que resulta de la cocción de los garbanzos. No solamente permite hacer merengue, también se puede hacer mayonesa, helados y otras preparaciones. Qué interesante saber toda la química que esconden algunas recetas en la cocina. Yo creo que al final, todo tiene su ciencia.